Y de Minimundo Radio, tu radio digital. Hoy nos encontramos en Carayaca, nuestro querido pueblo, una localidad exquisita del estado de La Guaira. Estamos en esta sala de teatro improvisada para conversar con Annie Ferrer, actriz, empresaria, actriz, talento local, talento de Carayaca, para hablar de la presentación de su obra Actúa como Regina Espina de Pablo García Gámez. Bueno, acabamos nosotros de disfrutar el espectáculo, pero queríamos tus impresiones respecto de lo que acaba de suceder aquí en esta pequeña sala de teatro. Bueno, yo súper fascinada, siempre agradecida por, perdón, cuando ustedes están presentes en algún evento mío. Súper feliz porque, como bien dices, Hildegard, es una sala improvisada, es teatro no convencional, ya que este espacio de día funciona como nuestro local comercial y de noche mi esposo y yo lo convertimos en una sala de teatro, o por lo menos eso es lo que parece, y súper feliz con este estreno, aunque ya yo la obra la he presentado incluso en Valencia. Es primera vez que hacemos esta experiencia y estoy sumamente feliz de toda la receptividad que hemos tenido en este día de estreno. Gracias. Ay, y la posibilidad de que este tipo de eventos siga creciendo, de que se multiplique. Claro, por supuesto que sí. De hecho, decidimos hacer función todos los fines de semana. O sea, es por lo menos este monólogo lo vamos a estar presentando tres fines de semana consecutivos, es decir, el sábado 9, domingo 10 y luego el sábado 16 y domingo 17 de julio. Estamos manejando las funciones los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Yo estoy seguro que después de haber disfrutado de la presentación de la obra y además después de venir de 2 años de pandemia, la gente tiene sed de ir a las tablas a disfrutar de este tipo de espectáculos. Yo estoy seguro de que particularmente esta obra va a tener rotundo éxito. Sí, amén. Y es que cada vez que presento este monólogo es maravilloso, además porque está en la palestra. El hecho de tener, en Caracas, realmente que es donde yo me desenvuelvo con los talleres de actuación, hay muchos talleres de actuación. Y sin duda alguna Pablo García Gámez fue extraordinario al escribir esta pieza, que es un unipersonal. De hecho, fue un regalo de cumpleaños que él me hizo hace 3 años aproximadamente. Me pidió el correo electrónico y me dice, este es tu regalo, y cuando leyera este monólogo. Ya que nuestros televidentes y nuestros radioescuchas no han tenido la oportunidad de ver la obra, ¿por qué no nos habla un poquito de qué trata la obra? No se vale la obra. Lo que les puedo decir es que habla de nuestro terruño como lo es Carayaca, de lugares maravillosos como lo son Pericoco, que capaz muchos conocerán, otros dirán no sé, pero queda por esta misma ruta. Es una maestra, una actriz que vulgarmente, como dicen, mata tigritos haciendo talleres de actuación. Ella fue Miss y allí ella empieza o envuelve a todos sus talleristas, que son el mismo público. O sea, lo rico de este monólogo es que hay una interacción netamente con el personaje y el público. Pero se pudiera decir también que Regina Espina es una emprendedora. Claro, por supuesto que sí, si lo vemos de ese punto de vista, también es una emprendedora.
Bien, nosotros queremos agradecerte primero el hecho de que hayamos sido invitados a la inauguración de esta obra. Se las recomiendo, pasamos un rato divino. De hecho, creo que muchos de nosotros vamos a audicionar la próxima semana, no sabemos para qué, pero queremos agradecerte también la oportunidad que está teniendo la gente de tener diversión sana, porque todos sabemos que los pueblos que están lejos de Caracas, esa parte de disfrutar de la cultura es mucho más difícil. Sí. No sé, las cámaras de Minimundo Televisión y los micrófonos de Minimundo Radio, tu radio digital, están para ti, para que te despidas y para que invites a la gente a ver la obra. Sí, bueno, quiero invitarlos a que no se pierdan este monólogo maravilloso, a que no se pierdan, incluso para que disfruten no solamente del acto como tal, lo que es la actuación, sino también el compartir, lo que tú hablabas, es ese compartir sano con nuestra misma gente de Carayaca, y que vamos a seguir haciendo teatro. Voy a aprovechar este momento para decir algo. Fíjate, en Carayaca poco se ha visto esto. Mi esposo y yo, un momento... o sea, y fue hace poco, fue la semana pasada que decidimos, no, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, yo soy actriz y él está produciendo, vamos a hacerlo. Y siempre tomo como ejemplo al sainetero Rafael Guinán, venezolano, que tiene una frase maravillosa en un monólogo que también tuve la oportunidad de interpretar, que dice, porque las ideas se van cuando no son interpretadas a tiempo. Es eso, es que si tienes una idea, tienes que ejecutarla. Tal vez, como te dije, o sea, me siento honrada de que sea en este espacio, pero a veces uno se queja como que, ay, pero mira cómo está, son detalles que faltan, no importa. Lo importante es hacerlo, es que lo demás llega solo. Así es. Bueno, amigos, ha sido con ustedes Anny Ferrer, talento local, talento de Carayaca. Anny, queremos agradecerte primero la invitación a disfrutar de la inauguración de la obra, y segundo, el tiempo que nos has cedido para esta entrevista. Y como ya te hemos dicho, estamos a la disposición para darle difusión a este tipo de eventos y mira, para multiplicar, ¿no?, los esfuerzos que gente como tú hace. Bueno, amigo, les repito, Anny Ferrer, actriz, empresaria, emprendedora, Regina Espina, no nos queda sino despedirnos. Hemos trabajado para ustedes, Ramón Zulbarán en la dirección general, y quien les habla, Hildegard Ángela. Hasta la próxima. Gracias.